Buenas noches. Lo primero, ante todo, disculpar al compañero Francisco que no ha podido venir por temas personales. Francisco Javier ya ha entrado en la política de ingresos, que normalmente viene dada por las transferencias autonómicas y estatales y, sobre todo, por lo que también ha comentado, por los impuestos y las tasas que este ayuntamiento pone directamente a sus ciudadanos. Pero, a nuestro entender, la auténtica base de estos presupuestos se encuentran en la política de gasto. Una política de gasto que, a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalle en partidas, pero sí que dedica para la deuda pública un 9,81% del presupuesto, para servicios públicos básicos el 44,12%, para actuaciones de protección y promoción social el 6,25%, para producciones de bienes públicos de carácter preferente el 17,03%, para actuaciones de carácter económico el 2,02% y para actuaciones de carácter general el 20,74%. Entrando un poquito más en detalle, en servicios públicos básicos, en protección civil, se le dedica el 0,01% del presupuesto, a medio ambiente el 2,25%. Actuaciones de protección y promoción social, el 4,26% del presupuesto. Son ejemplos, como otras prestaciones económicas a favor del empleo, el 0,9% del presupuesto. A drogodependencia, el 0,1%. A juventud, el 0,1%. A tercera edad, el 0,069%. A políticas de igualdad, el 0,1% también. Al fomento de empleo, el 1,04%. A educación, el 8,13%. Dentro de educación, en enseñanza secundaria, el 0,0048%. Arqueología y protección del patrimonio histórico, el 0,017%. Son datos que he ido sacando del presupuesto, de la base troncal de los gastos del ayuntamiento. Instalaciones deportivas, el 5% del presupuesto. A comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas, al fomento, el 0,05% del presupuesto. A la promoción y el mantenimiento y desarrollo del trabajo, el 0,22%, cuando los órganos de gobierno, el 2,09% del presupuesto. Atención a los ciudadanos, el 1,91%. Es a grandes rasgos, tantos por ciento que se dedican en estos presupuestos. Esa es la verdadera política de gasto de este ayuntamiento, para que a la gente, de una manera o de otra, le quede claro. Unas cuentas que, a nuestro entender, el portavoz del PP ha dicho que eran realizables. A nuestro entender, estos documentos se refleja que no es así. Según el Ministerio de Economía y Hacienda, fecha 31/12/2011, la deuda viva de nuestro ayuntamiento, para que lo entienda todo el mundo, es lo que debemos a los bancos, ascendía a 9.781.000 euros. Y estas cuentas que hoy nos presentan ustedes, la deuda viva ha ascendido a la cantidad de 13.218.270,13 euros, solo en capital pendiente. Me habría gustado saber esa misma cifra con los intereses y la deuda pendiente con la concesionaria de la piscina municipal. Con estos datos, seguramente los números serían muy superiores. Ya con esos datos, sin intereses y sin deuda de la piscina, cada poblano debe a los bancos 608,91 euros. Para nosotros es una gestión de patat y avant, hipotecando una vez más el futuro de todos los poblanos, con una gestión nada eficaz y mucho menos eficiente. Ya veremos a lo largo del próximo 2013 si estas cuentas se sostienen en el tiempo, o tendremos que seguir endeudándonos aún más, o habrá que realizar recortes muy duros. Nos encantaría que no fuese así, pero estos presupuestos no son nada creíbles, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y teniendo en cuenta también el verdadero margen de actuación de este presupuesto, que es de tan solo el 10%. El 90% está ya comprometido y amordazado por la aplicación del plan de ajuste, un margen que nos deja a los 21 concejales de este ayuntamiento como meros espectadores, donde a partir de ahora serán los técnicos municipales y, sobre todo, los nacionales
quienes de verdad gestionarán unos presupuestos amordazados por la deuda de los créditos. Lo trágico es que nadie sale beneficiado de tanta fragilidad, ni los políticos, que ven cómo su margen de acción se va mermando, ni los pueblos, que se sienten abandonados a su suerte en nombre de una ideología económica descarrilada. A unos se nos ve confusos y extenuados, y a los otros, indiferentes y apáticos. Nada más. Gracias. Sí. Precisamente por lo que no hemos entrado en la política de ingresos, por lo que comentaba Javier, y sobre todo en el margen que decía del margen de maniobra, cualquier mínima incidencia en los ingresos, en no cumplirse lo que marcan estos presupuestos, va a generar un auténtico caos, porque el margen de maniobra es muy pequeño. Eso es lo que queríamos decir. 2015, ojalá no haya números azules y brotes verdes y vivamos todos felices y no tengamos ningún problema de dinero, no nosotros y todos los ciudadanos. Ojalá. Pero la situación es muy difícil, como decías. No difícil para este ayuntamiento, es difícil para cualquier poblano en cualquiera de sus casas, para todos. Lo que no compartimos es, nosotros tenemos otra gestión económica distinta, diferente, otra visión totalmente distinta de la gestión económica. No lo vamos a explicar aquí, ya la explicaremos a los ciudadanos en su momento. Y sí que tenía que decir que en 2015 también recordar que el plan de pago a proveedores tendremos que empezar a amortizar capital más intereses. Cuidado, hasta ahora estamos solo amortizando intereses. O sea, las cosas se nos van a poner más complicadas todavía. ¿Y cuál es el problema? El problema es muy sencillo, es la deuda que tenemos, no hay otro problema. Si no hubiéramos pedido préstamos, a los cuales nosotros reiteradamente nos hemos opuesto a solicitar ningún crédito, si no se hubieran solicitado no tendríamos este problema. Si en su momento se hubiera pagado a quien había que pagarle, si hubiéramos hecho un gasto y a un proveedor en su momento hubiéramos tenido consignado ese dinero y lo hubiéramos pagado en su momento, no hubiéramos tenido que pedir ningún préstamo, ni nosotros ni nadie. Es una cuestión de eficacia, de números y de hacer las cuentas el día a día, como lo hace la gente en sus casas. Nada más. Sí, es poco lo que voy a contestar. Solo una cosa, Federico, te recuerdo que este año, o creo, que este año el 10% del IBI nos lo van a subir otra vez. Es decir, sí hay subida de impuestos. Y una duda que tenía en las bases de ejecución, que no he llegado a entender bien, en una de las modificaciones, no me acordaba antes de comentarlo, por ejemplo, en la página 29 de las bases de ejecución, se ha modificado sobre el tema de la unidad familiar y todo esto, pues en el último punto que dice, si existe custodia compartida, el requisito de estar al corriente de las obligaciones se observará sobre ambos progenitores, siempre y cuando los dos vivan aquí, porque si no viven, ¿cómo? ¿Se va a controlar de alguna manera si vive en otro municipio? Si existe custodia compartida, esa era mi duda. Sí, tienen que vivir aquí. Es, por supuesto, está al corriente, estamos refiriendo a la administración local del Ayuntamiento de la Pobla Vallbona, no en otras administraciones. Está al corriente. A ver si me entiendes, que eso lo tenemos en cuenta. No lo pusimos exactamente así porque se sobreentendía. Que estén los dos, empadronados, que tengan los dos pagando los tributos y no pagan los tributos aquí. Nosotros no sabemos si están al corriente o no están al corriente. Nosotros no pedimos ni a Hacienda ni a otros municipios si están al corriente o no. Si uno vive fuera será del que vive aquí, que es el que pedirá la subvención correspondiente, tendrá que estar al corriente. Es a lo que nos referimos. Y el tema del 10%, pues sabemos que es por ley, es un 10%. Nosotros podíamos bajar el tipo impositivo, pero en la situación que estamos no podemos. También podíamos subirla, para decir, vamos a recoger dinero y vamos a quitar. Pero tenemos que quitarlo al ciudadano. Nosotros entendemos que no es el momento. Y encima es que no podemos, no tenemos margen de maniobra. Cuando podamos ya lo haremos, ya lo he dicho antes.